2007 con la finalidad de acercar al antistoma mexicano a la sociedad, de generar conciencia y de hacer educación ambiental respecto a esta especie y a las especies de ajolote en general. La comercialización de los ajolotes está permitida, bueno, de la especie amistosa mexicana está permitida y es posible tener a un ajolote como mascota. Sin embargo, nosotros no lo recomendamos ya que hay que tener ciertas consideraciones al respecto. Una de estas es que en ocasiones cuando una persona adquiere a un ajolote como mascota desconoce la especie y en consecuencia desconoce los cuidados específicos que ésta necesita. Puede que se le muera al poco tiempo de tenerlo o puede que se le enferme y no lo sirva. Cuando un ajolote enferma es complicado conseguir la asistencia médica ya que son pocos los médicos veterinarios que atienden a la especie en el país. Aún no se conocen al 100% las enfermedades en ajolotes ni sus tratamientos. Y a pesar de existir una comercialización regulada, parte de las ventas de las especies de ajolote aún se realiza de manera ilegal. Por estas razones es que nosotros no promovemos el tener a un ajolote como mascota. Vamos a ingresar de este lado, únicamente las piezas no pueden tocarse porque son delicadas y pueden... Pues aquí se llama 50 ajolotes y se realizó en conmemoración por el lanzamiento del billete de 50 pesos que lo encontramos aquí al centro y hace no mucho fue nombrado como el más bonito del mundo. Por supuesto, este billete tiene un ajolote representado en una de sus caras y la finalidad de que el ajolote se encuentre en un billete es que tenga mayor visibilidad ante nosotros y podamos tomar conciencia respecto a él y las otras especies que se encuentran representadas en la familia de billetes G y pues podamos ser conscientes respecto a su conservación. Esta exposición también se realizó con la colaboración de 50 artistas plásticos a los cuales se les dio una pieza de barro idéntica y ellos se encargaron de intervenirla de acuerdo a lo que representa el ajolote para cada uno de ellos y así es como logramos estas diferentes piezas. La palabra ajolote viene del náhuatl axolotl y su traducción es monstruo de agua. El ajolote aparece en nuestras vidas desde hace muchísimo tiempo y en la época prehispánica incluso era visto como la reencarnación de un dios, como la reencarnación del dios Xolotl que lo encontramos ahí al centro en color verde. Y a su espalda tenemos a Xochipilli que está relacionado con el amor, la belleza y las flores. Las pinturas que tenemos alrededor también hacen alusión a una leyenda en la cual se incluye un ajolote, a la leyenda del quinto sol. Y el silbato que tenemos aquí, bueno, este es un silbato hidrosonoro, funciona con agua y aire y hace alusión a la risa de un ajolote, si es que ellos pudieran hacerlo, porque ellos no los vamos a escuchar en realidad hacen este sonido, ¿vale? Si tiene una relación directa es Xolotl, el dios del fuego. Ah, ok, Xolotl. Perfecto. Muy bien, continuamos de este lado. Adelante y tomen asiento en el lugar que más les agrade. Bueno, las ilustraciones que vemos al lado derecho, estas son de nuestra exposición que tuvimos en noviembre por la noche de la Xolotl. Este es un evento que nosotros tenemos una vez al año para festejar el Día de Muertos y también en relación al ajolote. Por eso es que las ilustraciones van de acuerdo a esta temática, a Día de Muertos. Aún no está montada la exposición completa, esta es parte del evento que tendremos el día de mañana para celebrar el Día Nacional del Ajolote. Este se festeja el 1 de febrero y nosotros tendremos un evento el día de mañana y pasado mañana por esta fecha. Ok, ¿estos eventos se hacen continuamente o nada más? Se hace una vez al año. Una vez al año se hace el evento. Una vez al año, la noche de la Xolotl, y una vez al año se festeja también el Día Nacional del Ajolote. ¿Tienen día específico? Generalmente es el fin de semana que está más cercano a la fecha, ya sea antes o después. Perfecto. Muy bien, tomamos asiento y vamos a ver un video en el cual se representa la situación actual de la especie. Sí.
plantados que los venados se comen, a su vez, los brotes de los árboles. Tienes pocos venados, muchos árboles pueden crecer y volver bosque, y entonces, al volver bosque, la madera puede ser utilizada en múltiples formas. Una de las formas es por los castores, y los castores lo utilizan para hacer represas y entonces modificar el cauce de los ríos. Todo eso sucede a partir de que el lobo existe. Lo mismo pasa con la presencia de ojotes. Se tiene la creencia inconsciente a veces de que el agua se lleva todo, ¿no? Que uno tira las cosas y desaparecen. La ajolote es una especie tope, entonces si se conserva el ajolote, se conserva el resto de la cadena trófica. Pide tomar las fotografías sin flash y no golpear las peceras para evitar asustar a los ajolotes, ¿vale? Ok. Los ajolotes que observamos en las peceras son de la especie Ambystoma mexicano o el ajolote de Xochimilco, y los que observamos en esta pecera presentan una coloración silvestre. Esta coloración es la común en la especie y digamos es la original en ellos. Si observamos, son de color oscuro. Este color les va a servir de camuflaje y de esta manera ellos van a evitar ser depredados. Aunque ellos también son depredadores, son carnívoros, se alimentan de especies pequeñas de peces, de pequeños crustáceos y algunos insectos. ¿Esto es en cada visita se les da una para colorear? Pueden tomar la que gusten. Ah, perfecto. Muy bien. ¿También la pueden colorear aquí? Ajá, la pueden dejar aquí y se la pueden llevar. Ah, muy bien. Regalar suerte, lo pueden poner. Ah, perfecto. Y siempre se va a estar exhibiendo en el. Ah, perfecto.